Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en nuestra entrevista del día vamos a hablar con la representante a la Cámara, Karen Manrique, que luego de varios días ha sido nombrada en estas oportunidades en el acto de corrupción que se presenta en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a nivel nacional para el departamento de Arauca. Karen ha dicho que no tiene nada que ver en este acto de corrupción y la verdad pues que hemos querido hablar y que por fin ella dijo: voy a hablar a los medios de comunicación porque nada debo y nada temo. Karen, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y la verdad pues iniciamos. ¿Qué proyectos viene trabajando Karen Manrique para el departamento de Arauca? Bueno, mi saludo especial para usted, Carlos, y pues a todos los araucanos, decirles que venimos trabajando desde el Congreso de la República en un sinnúmero de proyectos de ley en el cual he acompañado como coautora, otros como autora y por supuesto otros en votos dentro de la comisión, otros como ponente y por supuesto en la plenaria. Estoy feliz porque todos los proyectos que he venido acompañando están enfocados en el sector rural, en el sector urbano también, pero más hacia esas iniciativas que tanto adolece el pueblo y más aún los campesinos y campesinas de nuestro departamento, que a través del tiempo, Carlos Pérez, han estado olvidados y que por supuesto hoy día tienen esta voz y este voto en el Congreso de la República. Karen, a usted la han nombrado en este carrusel de la contratación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la verdad pues queremos conocer su opinión sobre esta situación que se le está presentando a usted como congresista. Efectivamente, hay un señalamiento o más bien estoy dentro de un escenario donde lastimosamente me mencionan y es decirles a los araucanos que efectivamente por hacer el trabajo de acompañamiento a las comunidades estamos de cara al pueblo, de cara a las necesidades y estoy tranquila en el escenario, que sea la justicia la que en su momento determine qué hemos hecho bien, que hemos hecho mal y por supuesto como hacemos el juramento también claramente cuando nos posesionamos y es que la ley o el pueblo os demande si hacemos las diferentes o diferentes procesos en fuera de la ley. Decirle que mi saludo especial a todos los araucanos y decirles que seguimos trabajando incansablemente porque así el pueblo me puso en esta credencial, así los campesinos y campesinas del departamento, las víctimas del conflicto armado, dijeron y decidieron ese 13 de marzo en las elecciones que Karen Manrique los representara en el Congreso de la República. Eso hemos hecho, hemos tocado puertas, no solo de la Unidad de Gestión de Riesgo, como bien lo han mencionado, sino de todas las entidades del gobierno con la finalidad de que escuchen al departamento de Arauca, Carlos, y no solo eso, que se ejecuten los proyectos en el territorio, teniendo en cuenta la gran necesidad y los recursos limitados que tenemos en nuestro departamento, incluso la nación. Entonces hay que siempre que las comunidades hagan el acompañamiento idóneo y por supuesto los entes de control. Karen, es difícil gestionar recursos para el departamento de Arauca, un departamento que ha sido tan estigmatizado a nivel nacional porque prácticamente dicen que aquí se están robando toda la plata que llega a Arauca. Efectivamente, esto es más eso. Decirles que el trabajo nuestro ha sido amplio en el sector legislativo, he sido ponente en presupuesto, en el plan de desarrollo, en la reforma tributaria y hemos ocupado un lugar fundamental que con liderazgo, con trabajo, con reconocimiento y con conocimiento técnico lo hemos demostrado en el Congreso de la República, en los diferentes escenarios, en el debate privado y también en el debate público. Y por supuesto es difícil porque tratan de siempre enlodar el buen nombre, pero estamos prestos, nuevamente lo digo, para que la justicia haga lo propio. Karen, o sea que con estos vínculos que le está haciendo estas personas a nivel nacional, quieren enlodar su nombre por el buen trabajo que usted viene adelantando para el departamento de Arauca y sobre todo con las víctimas. Básicamente quieren enlodar mi nombre
decir que estamos trabajando, lo seguiremos haciendo y lo estamos haciendo y con más fuerza, porque los campesinos somos con determinación de palabra y también de hacer las cosas de la mejor manera, porque así como antiguamente los campesinos tenían palabra cuando hacían sus trueques, lo seguimos sosteniendo porque eso es lo más difícil de sostener en el tiempo. Decirles también que en cuanto a ese escándalo de corrupción, no tengo nada que ver con los carrotanques, porque me relacionan ese en un hecho de corrupción donde mencionan unos carrotanques. La verdad, no tengo ni idea, porque incluso algunos medios de comunicación intentan como relacionarme con los carrotanques y efectivamente no. Es una lucha que se tiene en el territorio y es que se intervengan los ríos principales, como es el río Arauca, el río Banadía, el Bojabá y por supuesto el Cusay, que son los principales afluentes que hay en el departamento de Arauca y que más afecta año a año a nuestros campesinos. Karen, el departamento de Arauca puede estar tranquilo que usted no tiene nada que ver en esta corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para el departamento de Arauca. Efectivamente, nuestra gran meta, nuestro gran trabajo es el legislativo, nuestra función es legislativa. Sin embargo, la proyección es que conozcan al departamento de Arauca por las cosas bonitas, y por eso me duele tanto que mi nombre justo salga a relucir en un espacio donde uno no espera que resalten las cosas que posiblemente consideran que uno ha hecho. Entonces, básicamente es luchar por el buen nombre mío y luchar por el buen nombre del departamento de Arauca, Carlos, porque nos tienen estigmatizados. Nosotros aquí hemos luchado diariamente, nuestros campesinos, nuestras campesinas, los habitantes del territorio, para resurgir en medio de la estigmatización, en medio del conflicto armado, y quieren un desarrollo de nuestro territorio. Y créame que la forma en que nos ven los medios de comunicación nacional nos tienen cada vez más hundidos. Sin embargo, no seguiré callándome ante estas dinámicas que se dan de estigmatización, y siempre resaltaré el nombre de Arauca de la mejor manera, y eso lo vamos a hacer demostrándolo con trabajo. Por último, Karen, queremos preguntarle, ¿está haciendo usted las cosas bien en el Congreso de la República y sobre todo gestionando recursos para esta región del país? Estamos haciendo las cosas más que bien, y yo creo que eso genera alguna molestia. Llevamos un sinnúmero de iniciativas legislativas. Hay un proyecto que amo profundamente, que es el proyecto donde soy coautora, que es de mujer rural, otro proyecto de iniciativa para las víctimas del conflicto armado, el tema de confinamiento como reconocimiento como hecho victimizante es mi autoría. El regionalizado del departamento de Arauca se incrementó por un fuerte trabajo que hemos venido haciendo, no solo de hace un mes, dos meses, eso desde que iniciamos este ejercicio legislativo. Hemos estado de frente siempre con los argumentos, con el acompañamiento de las comunidades, Carlos, y lo más importante es que nosotros trabajamos con el trabajo que nuestras comunidades hacen, y además de eso, las iniciativas y las necesidades reales del territorio, porque es que nosotros no vamos a inventarnos nada ya. Y lo bonito de esta credencial es que nosotros estamos del lado del pueblo, y eso es lo importante, y cómo se deben hacer los proyectos de ley hoy día en el Congreso de la República y no allá en una silla. Karen, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por hablar sobre esta situación que se está presentando en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, donde usted ha sido salpicada por el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo sobre unos contratos para el departamento de Arauca, y usted ha respondido, ha hablado, ha dicho que pueden estar tranquilos los araucanos, que nada debe y que nada teme y que todo se lo deja a la justicia. Bueno, esta es una entrevista en exclusiva que nos dio Karen Manrique, congresista araucana, que ha sido salpicada en este carrusel de contratación que se dio a conocer por parte de unos altos funcionarios en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Estaremos atentos para llevarle otra entrevista más aquí en este espacio, como lo es La Lupa Araucana.